Como tantos otros que están haciendo temporada y queremos charlar con ellos. ¿Cómo andás, Mario? ¿Todo bien? Bienvenido, buen día. ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, muy bien. Preguntar. Con muchísimo calor. Ahí está, te iba a preguntar eso. ¿Con calor, Mario? Y sí, una obviedad, viste. Hace calor en todos lados, qué bárbaro. Pero yo te cuento algo distinto, digamos, ¿no? Yo estoy viviendo en Mina Clavero hace 3 años y los calores, estos no existían. No existían para nada. Qué bárbaro, ¿no? Y ahora se ha puesto igual que Córdoba, Mina Clavero. Está cambiando el mundo. Sí, sí. Como decía una tía mía, se viene la fin del mundo. Sí, ¿qué te parece? Sí, es que es verdad, ¿no es cierto? Siempre por ahí en las sierras se caracterizó porque a la tardecita noche había que ponerse una camperita porque realmente estaba fresco. Vos decís que eso ya no es así. No. Desapareció. Sí. Está haciendo tanto calor como en cualquier lugar del país, digamos. Claro. Menos Santiago del Estero y La Rioja. Sí, ¿no? Sí, que están siempre a la vanguardia los amigos de Santiago y de La Rioja. Bueno, Mario, celebrando 30 años de humor y trabajando, ¿no? Y buscando muchos esta continuidad que lamentablemente hace algún tiempo es como que... Bueno, de hecho también es como que ahora estamos hablando con los artistas, pero también mirando un poco de reojo la situación epidemiológica también, Mario, ¿no? Sí, como siempre, no somos exclusivos, digamos, de los afectados, del sector afectado, ¿no? Pero la comunidad artística se ha visto afectada quizás más que otros, porque 2 años sin hacer prácticamente nada, y ahora empezó la temporada. Yo estrené en Carlos Paz el domingo. Ahora voy a seguir los sábados. Y bueno, uno está vacunado, tiene las 3 dosis de la Azteca, como decía una tía mía. Sí. Porque viste, con esto los cambios, la gente, en vez de decir, una señora quería decir, le hablaba a su sobrina Lourdes, que se hisopara. Lourdes, tenés que hacerte el arzobispado, no dejes de hacerte el arzobispado. Sí. Porque... Igual. Cada uno usa las palabras que le sale, la Spunky, la Azteca, el arzobispado, bueno, qué sé yo. Y somos todos especialistas en la materia de esto, sí, ¿no? Sí, claro. Y uno, ¿qué quiere que te diga? Yo recién hablaba con un productor, le digo, yo tengo las 3 dosis de la AstraZeneca. Me cuido, me pongo el barbijo. Pero siempre hay gente al lado tosiendo sin barbijo. Claro. Y vos no podés andar peleándote con todo el mundo, decirle, párate el barbijo, inconsciente, vos, dejá de toser. ¿Viste? Se ha mezclado tanto y que los que nos cuidamos, viste, esas cosas nos alarman, pero no podés andar por la vida diciéndole a los otros lo que tienen que hacer. Sí, sí. Mario, ¿pasaste por la enfermedad? ¿Te contagiaste? No. Afortunadamente, gracias a Dios, ni con la brava la anterior, ni con esta. Claro. Ni con esta. Sí, y espero que con ninguna. Sí, bueno, en algún momento todos nos vamos a resfriar un poco y si yo me resfrío, bueno, me quedaré en mi casa, pero no me voy a ir a hisopar, a hacer colas de... cuadras de cola para ver si tengo y nada, esas cosas. Mario, ¿en qué consiste este espectáculo? ¿Cómo lo planteaste y cómo lo abordaste? Este verano me convocan porque Eduardo Giordano, ahí en el Hotel Eleton, que es muy lindo ese hotel, yo estrené la sala hace 3 años, la sala que está abajo, que es una salita de teatro. Y él tiene arriba un salón de eventos muy lindo y ha organizado, ha pensado en un concepto nuevo que es Cena Show. Y van grupos folclóricos, folclore más contemporáneo, hay humoristas. Y yo hago las veces de animador y presentador, digamos, ¿no?
Así que entretengo un poco, hago mi rutina, algo distinto estoy haciendo este año, que tenía ganas de hacerlo hace mucho. Y bueno, ahora lo estoy haciendo, ¿no? Estás acompañado por otros artistas, un poco, bueno, imagino que va a haber humor, pero también música y demás. Contanos un poco. Claro, por eso hay, por ejemplo, este domingo estuvieron los Cinco Sentidos de Córdoba, los Arrieros de Salta, estuvo el Franco Orozco, que es un chico que hizo un tema, lo mandó a España y Netflix se lo toma para una miniserie y Netflix difunde, digamos, el avance de esa miniserie con un tema de este chico, que es de Córdoba. Después una chica que estuvo en La Voz de México también cantó, el dúo Aruma. Entonces es como muy variado todo eso y obviamente le meto humor entre artista y artista y ahí un poco hablo con la gente y el concepto está muy bueno, está lindo, está bueno, me gustó. Mario, ¿cómo te llevas con el tema de, bueno, justamente vos hablabas de Netflix y demás, redes sociales, te manejas con las redes sociales, te gusta esa interacción con el público o obviamente preferís 100% el escenario? No, soy muy activo con las redes, soy muy activo. Nada más que a veces tengo un defecto, y ¿sabes cuál es? Que me olvido que soy artista y me pongo a pelear con... Sí, te enganchás, sí. Me engancho, soy calentón, entonces... a ver, el Facebook es de uno, ¿no es así? Sí. Y vos escribís lo que vos querés, sí, o claro, sea, más cual, o menos. Tal cual. Entonces... Hay algunos desubicados que te saltan a la yugular diciéndote, porque cuando yo me puse la segunda dosis de la Azteca, saco una foto, qué sé yo, y me sale una, pues somos todos científicos ahora, sí, ¿viste? Sí. Y me pone, no sabes lo que te estás metiendo en el cuerpo, me pone. Y le digo, bueno, ilustrame porque yo de esto no sé nada, no sé si hace bien, si hace mal, si es como el agua mineral. No tengo idea de lo que me están inoculando. Yo por las dudas, ¿viste? Y me dice, no, dice, lo que pasa que te van a meter un mineral en nanopartícula que te va a lavar el cerebro en un par de años. Qué y vos vas a hacer tu mente y escuchá. Sí. Mirá la gente, la paranoia de la conspirativa que tienen. Y a través del celular te van a manejar como un robot. Y no sé qué más me iba a pasar, ¿viste? Sí. Bueno, entonces yo ahí comprendo que la gente, hablemos sin saber, sí. Y ya no me engancho, ¿viste? Sí, y el escenario de redes sociales tiene mucho da de eso. Da mucho para eso, tiene mucho de eso, y lamentablemente sí. Caemos en discusiones bastante estériles, porque, bueno, pasa, hay, digamos, un sustento científico, están las vacunas y la gran mayoría decide vacunarse. Y están también aquellos que, bueno, por una cuestión individual deciden no vacunarse. Y bueno, ahí está. La verdad que uno le recomienda que se vacunen, pero no se quieren vacunar. No hay obligación, por más que se entre en el debate también, esto de obligarlos o no obligarlos a estas personas. Pero bueno, ya meterse en una discusión de esta, claro. Y abordar estas teorías conspiranoicas que uno lee en algún lado y las quiere, ya, la verdad que me parece que es una pérdida de tiempo. Pero bueno, cada cual con lo suyo, ¿no? Igual, Mario, o sea, ¿te no, gusta? No. Por ahí te tiras un poco más... ¿Por los personajes o vas también a lo personal? Porque está esa línea muy delgada con respecto a las redes sociales que, bueno, uno también se expone, pero está siempre esa línea delgada de, bueno, ¿hasta dónde llego? ¿Hasta dónde va el personaje? Claro, ¿hasta sí. dónde pongo de mi impronta y de mi, digamos, de mi vida privada también, ¿no? Sí, bueno, ahí está, ¿viste? Es un tema lindo para hablar porque hasta puede dejar una enseñanza. Yo tengo dos chicos y subo fotos de ellos y mi señora es partidaria de la no publicación porque ella me hizo entender que eso es privacidad. Claro. En nuestra familia dice, bueno, más o menos me hizo entender. Entonces, ¿yo qué hago? Publico chistes, digo cosas graciosas, digo, qué sé yo. Para arrancar con una pavadita, el otro día cuento
que Juan Pablo y Camilo corrieron una maratón. ¿Y cómo salieron? Juan Pablo II y Camilo VI. Entonces, claro. Y voy tirando cositas, ¿viste? Como para que la gente... y ahí me ponen o qué sé yo, tenía una rutina larga para contarles sobre pantalones, pero como el tiempo es corto, voy a hacer una rutina de bermuda. Soy pavadita, que voy... Que suma. Ese tipo que me contaba, dice, yo tenía un perro que se llamaba Tiburón, lo llevé a Mar del Plata, se me perdió, lo empecé a llamar a los gritos, en 10 minutos no quedó nadie en la playa. Pues yo me imaginaba al tipo, Tiburón, sí, Tiburón. Claro. Todos los tipos afuera. Sí, sí, es cierto. Y después publico lo mejor, el otro día tiré así, ¿quién compró prendas en Angelo Paolo? Y eso fue la sensación, porque los más 50, los más 45 sí han comprado alguna vez en Angelo Paolo. Bueno, trato que la gente que tenga buena onda más que discutir. He dejado de discutir a lo mejor por pavadas que no me conducen absolutamente a nada. Claro. Bueno, Mario, entonces, en este rol de tu rol de artista, de humorista, también presentador, así que conforme por lo menos en estos primeros días de cómo se está llevando adelante el espectáculo, entonces. Me sale bien ser animador conductor. Vamos a ver, que yo pensaba, digo, todavía me han presentado. Claro, claro. Viste que los presentadores, yo soy de pueblo, ojo, ¿eh? Uh-huh. Yo soy de pueblo. Y... yo he andado por Brinkman, he andado por Morteros. Sí, sí, claro. Morteros una vez, yo llego a Morteros y me estaba esperando una señora, unos 80 años, impecable, era una reina, bien vestida, ojos celestes, blanca, estaba con un bastón, sí, parecía una reina. Estaba parada, ahí está, ahí en la entrada del teatro, se ve que hacía media hora que me estaba esperando. Entonces, cuando yo voy llegando, entrando, alguien le dice, él es Mario De Valis. Ah, ¿cómo le va? Entonces ella me mira, y la mira, se ve que era la hija, y dice, no es tan blanco. Claro. Mamá, ¿cómo va a decir eso? Y a mí me agarró una risa. Claro. Me agarró una risa porque fue muy, muy sincera. Ella me fue a ver si yo era morocho o era blanco. Claro, la frontalidad como los niños, ¿viste? Los niños y los adultos también, los adultos mayores andan en esa a veces. Impacto esa anécdota, por eso la cuento siempre. Mario, ¿algo ahí en Tras las Sierras tenés previsto hacer o directamente todo en Carlos Paz? En Tras las Sierras tengo un compromiso que es un evento privado que va a durar 2 meses. Uh-huh. Que va a durar 2 meses, vienen, acá vienen a descansar a una residencia muy linda, en un lugar muy lindo, con balcones a toda la sierra, que eso es de los empleados municipales de Cava. Ajá, de La Reta. Uh-huh. Y vienen acá, eligen, les gusta mucho, a los porteños les gusta mucho Mina Clavero, entonces voy a hacer una serie de actuaciones para ellos también. Bien, bien. Perfecto. Digamos, ya que estaba en Mina Clavero, me llaman y me quedaba cómodo, hermoso. Claro, claro. Muy bien. Claro. Bien, Mario, escuchá, vamos a decir el lugar donde estás. Y los días, la hora. Los días, también donde se pueden conseguir las reservas, como para que la gente también sepa si se da una vueltita por Carlos Paz para ir a verte. El lugar se llama... Es el Hotel Eleton, uh-huh. Eleton Resort. Para que te ubiques, ¿conocen quién? ¿Cómo no habrán estado en la pirámide de Keops? Sí, sí. Pasamos al frente. Así como pasa. Pero la ubicación. Tiraron un par de pasos ahí. Dormimos en la vereda. Exacto. Sí. Bueno, está pegado porque es el mismo dueño. Claro. Es un hotel 5 estrellas que muchos matrimonios eligen como fin de semana de descanso. Uh-huh. Y porque es muy lindo, no hace falta irse a otro lado. Ahí tenés pileta, tenés todo. Uh-huh. Y a la noche, el sábado, está la cena y bueno, y viene el show. Uh-huh. Bien, perfecto. Muy entonces bien. Aquí directamente al hotel y allí ver cómo es la movida en cuanto a reservas. Directamente que se contacte con el hotel. Exactamente. Bien.
Gracias, Mario. Gran abrazo, ¿eh? Saludos a todos los que te acompañan y que tengas un gran 2022 y que bueno, que se siga repitiendo esto de los artistas en el escenario, que es lo más importante, ¿no? Igualmente, gracias a ustedes. Gracias, Mario, gran saludo. Gracias por el contacto. No, muy bien, Mario de Valis con nosotros, entonces, charlando acerca de lo que es justamente la actividad de cada uno, en este caso el rol de presentador y también le anexa pues, lo que ha sido su característica de toda la vida, ¿no? 30 años en el humor, realmente una trayectoria interesante y con muchas aristas, como dice él, ¿no? Sí. Conductor, personajes, un poco de animación. En radio también. En radio. Resulta raro.